El verano es la época del año más propicia para descuidar los hábitos alimenticios. Evitar sobre todo patatas fritas de bolsa. Eso es como, si evitamos eso, casi tenemos todo ganado. Y luego hacernos un poquito amigos de la zona de las verduras y las frutas. Nos llenan mucho, nos aportan mucho agua. Se debe principalmente, y según los expertos en la materia, en la flexibilidad de horarios durante esta época. La consecuencia es que altera los hábitos normales de las comidas, lo que produce un desorden alimenticio basado en la ingesta de múltiples comidas y a horas muy distintas. Que procuremos hacer cenas ligeras, sobre todo cenas ligeras que nos eviten esa acumulación de, sobre todo cuando hacemos cenas pesadas de carbohidratos, el pan, la pasta, la patata, que se nos acumula y al día siguiente tenemos que gastar mucho más para poder quitarnos, sobre todo cena ligera y beber mucho agua también. Lo más aconsejable, aprovechar los meses de verano para iniciar un cambio en los hábitos nutricionales y de estilo de vida que permitan retomar un camino de salud para el resto del año. Además es mucho más fácil porque el calor mismo nos quita un poquito ese apetito y nos ayuda a ir un poco de la mano, ya que nos ayuda a bajar el apetito, a reducirlo, podemos perder peso un poquito más fácil. Sí que es verdad que los platos de verano suelen ser más ligeros, no solemos hacernos platos pesados como hablábamos de la fabada o como hablábamos de un cocido. El verano suele ser para descansar, pero no para relajarse en algo tan importante como es el cuidado de nuestra salud.